¿Qué tal mi gente? En muchas ocasiones, eh, bueno, hemos comentado los que me seguí de hace más tiempo, tema documental, Rocío Carrasco, Antonio Flores y tal, que mira, cuando una pareja no se lleva bien, lo mejor es separarse, ¿no? También lo hablábamos por temas de Olga Moreno y tal. Cuando una pareja no se lleva bien, lo mejor es separarse. No hay que pensar en los hijos y hay que forzar una relación que no, que no funciona. Y yo creo que para que unos padres estén, o sea, unos hijos estén escuchando a sus padres gritar y de bronca, es mejor que el niño sea feliz con la mamá eh, en su casa y luego le toca con el papá en su casa, en su otra casa, evidentemente, eh, y que sea feliz cuando esté con la una y cuando esté con el otro, pero no forzar una relación que no va bien. En este sentido, se está hablando de que hay gritos y peleas permanentes en Zarzuela entre el rey Felipe y la reina Leticia, y por ende, como os imagináis, Leonor y Sofía pues, han tenido que sufrir. Eh, bueno, estar creciendo en un ambiente hostil en el cual, pues, sus padres, quizás cuando ellas eran bebés, pues, pequeñitas, iban creciendo poco a poco, ¿no? Veían que la relación, pues, estaba más o menos bien y de ir viendo de un momento a esta parte, de unos años a esta parte, eh, sobre todo estos últimos años, que, que, que es el que más se está hablando, eh, bueno, que esta crisis ya está siendo monumental y que, bueno, estarían un poco como Juan Carlos y Sofía, ¿no? Los eméritos. Forzando una relación que de cara al público, pues porque es lo que hay, ¿no? Yo creo que eso, para nada, no ayuda a nadie, ni a ellos, eh, a los propios reyes, ni, ni a sus hijas tampoco, por supuesto. Y bueno, vamos a ver en torno a esto qué información tenemos que revelan gritos y peleas en zarzuela entre los reyes de España. Mi gente, comenzamos. Y es que, según mi, mi punto de vista, evidentemente también me gustaría saber vuestra opinión en comentarios mientras que comenzamos. Eh, yo creo que eso, no pasaría nada por estar separados, divorciados y darse un tiempo. Y oye, si se puede volver, se vuelve, si no, no, pero hay que dejar las cosas claras eh, y decir, oye, ¿para hacia dónde remamos? ¿Estás conmigo, no estás conmigo? ¿Me quieres? No me quieres. Que sean sinceros eh, con ellos mismos, primero con ellos mismos y segundo con la realeza, ¿no? Que, que no queremos tener pues bueno, unos reyes de paja como hemos tenido durante tantos años que, que nos hacían ver como que estaban juntos y llevaban pues prácticamente desde, como que, desde que comenzaron a tener hijos, eh, bueno, distanciados, ¿no? Bueno, vamos allá, os recuerdo que abajo tenéis en la descripción de todos los vídeos, tenéis eh, un grupo de WhatsApp totalmente gratuito para aviso de vídeos y directo, ¿vale? Dicho esto, comenzamos, comenzamos a fijar el titular, ¿no? Ya de comienzo, Leonor lloraba cuando sus escoltas la llevaban a casa porque no soportaba los gritos y peleas de papá y mamá. Leonor no quería ver a sus padres. Sé que el titular son muy más amarillistas, evidentemente, ¿no? Pero sí que es cierto que algo de esto tiene que haber. Cuando suena eh, es porque algo tiene que haber, ¿no? Leonor no quería ver a sus padres discutir, sabía que la relación no estaba bien y pensaba que era por su culpa. Claro, los niños, los niños realmente cuando son pequeños y, y, y tus padres discuten o tus padres... Eh, los niños lo achacan a, ¿será que me he portado mal? y discuten por mi culpa. Claro, en un principio no, no sabes el contexto, no sabes por qué están enfadados, eh, se enfadan por cosas banales, o, ¿y ¿por qué has dejado esto allí? No, y tú, y tú no sé qué, y tu madre, y tu padre. En fin, se dicen de todo y no entienden un poco el motivo de por qué se están tirando mierda eh, entre ellos. Y la cuestión es un poco esa, ¿no? Que los niños en muchas ocasiones que nos estamos se están formando en aquel momento... Pues claro, no entienden con esa falta de madurez de por qué y se lo achacan a ellos mismos, ¿no? De, oye, será por mí, porque a lo mejor he hecho algo mal y... y estoy decepcionando o algo así, ¿no? Bueno, el 31 de octubre, con la llegada de su mayoría de edad, la princesa Leonor realizó el juramento constitucional dando un paso significativo hacia sus futuras responsabilidades reales. Se la ha visto participando en actos públicos al lado de sus padres, los reyes Felipe y Leticia, incluyendo la apertura oficial de la nueva legislatura. Sin embargo, Leonor. Continúa su preparación para convertirse en la futura monarca de España, embarcándose en un riguroso programa de formación militar de tres años eh, similar al que siguió su padre actualmente. Es alumna de la Academia General Militar en Zaragoza, dedicando la mayor parte de su tiempo a la vida y militar, académica y militar junto a sus compañeros en esta ciudad. Persona cercana a la familia real. Indican que Leonor encuentra un respiro en Zaragoza, lejos de la supervisión materna que considera asesiva. Bueno, en multitud de ocasiones hemos hablado de que es verdad que la reina Leticia es muy, eh, no solo protectora, sino muy mandona eh, y que lo quiere todo, es muy meticulosa. Y una cosa es que tú seas meticulosa contigo y, y un poco con la organización y. Y bueno, el aprendizaje de tus hijos y otra cosa es ser demasiado estricto. En ocasiones ser demasiado estricto y entiendo que está, que está en una casa real, que debe de, de estar, ser más estricta con ella que por ejemplo mis padres conmigo, ¿no? Que al final eh, yo no tengo que hablar en público desde pequeño, no, no, no se está pensando en mí como un futuro rey ni nada de eso pero es cierto que se tiene que ser un poco más estricto, pero a la hora de formarla como una futura princesa y no futura reina, ¿no? Hasta ahí de acuerdo. Pero de ahí a tosigarla, además creo que no es necesario. Yo creo que tanto Leonor como Sofía son dos niñas que desde chica, bueno, se le ha ido enseñando las cosas poco a poco y creo que eh, han entendido perfectamente el papel que juegan en su, en su propia vida y, y no es necesario en muchas ocasiones ser están tan encima de ella, ¿no? De hecho, por eso se, se dicen, ¿no? Que se lleva mejor con, con su padre que con su madre la princesa Leonor, que, que antes estaba por el tema de, 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 de muchas cosas, ¿no? De ser mujer, de esto, de lo otro sí, sí que tenía más relación con la madre, más, 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 más íntima y ahora parece ser que es con el padre con el que se siente Leonor eh, mejor, ¿no? Bueno, en el entorno castrense la princesa disfruta de una libertaria autonomía que valora especialmente aunque es plenamente consciente de que debe cuidar su eh, conducta por su rol futuro como reina, siendo consciente de que cualquier incidente podría repercutir en su imagen pública. Bueno, desde su niñez Leonor ha vivido bajo la sombra de la posible separación de sus padres. Estamos hablando de que eh, tuvieron una crisis en 2011 y, y, claro, no es la primera vez que vive esta situación, eh, pero es verdad que, claro, a lo mejor de pequeña del todo, pues no te dan mucha cuenta de lo que hay pero claro, ya con ciertas edades dice, bueno, aquí hay algo que no funciona, soy yo quizás la que tiene el problema, ¿no? Enfrentándose a conflictos evidentes dentro del palacio, la reina Leticia, conocida por su carácter decidido, mostraba en privado un lado menos ceremonial, con incidentes de altercados verbales y discusiones intensas, según el personal de servicio, esta atmósfera de tensión impactó negativamente las jóvenes princesas, siendo testigo de los enfrentamientos entre sus padres. Fijaros lo que tiene que ser, para dos niñas pequeñas, pues bueno, ver eh, enfrentamientos continuos y a diferencia de otros padres a lo mejor eh, plebeyos, vamos a llamarlo así, pues bueno, pues nos separamos, nos divorciamos y listo. O sea, esto está en la orden del día. Eh, yo creo que una mujer no tiene por qué depender de un hombre eh, por poco que, que gane o porque esté en paro o por lo que sea. Creo eh, que todos debemos de ser independientes, nadie depender de nadie. Pero claro, aquí juega un poco en contra el tema de, no, no, es que no os podéis separar, ¿no? Pero es que, es, es que vaya, vaya el escándalo que se podría eh, formar si os separase o, o divorciase. Y bueno, al final están teniendo que aguantar quizá algo que, que se están comiendo las hijas, ¿no? Incluso en su tierna edad, Leonor intentó mediar pidiendo a su madre que evitara las disputas con Felipe. El clima de las tensiones entre Leticia y Felipe se dio en 2013 en medio de la crisis del caso Nos, que supuso un golpe duro para la imagen de la monarquía española. Ante estos desafíos, la reina tomó medidas drásticas para proteger la institución, impulsando la adjudicación, la abdicación, perdón, del rey Juan Carlos, como recordaréis, y distanciando a la familia real de la función institucional, es decir, mmm, infanta fuera, eh, mmm, los primos de la, de la, de la princesa y de, y de la infanta Sofía fuera también, es decir, solo el núcleo duro. Eran ellos cuatro, y si acaso contaban de vez en cuando con la reina Sofía, que para colmo, la, la pobre, para las pocas veces que cuentan con ella, eh, la mandan para eventos religiosos, que es lo que no le gusta a ella, a la reina Leticia, y, y encima, bueno, ya habéis visto algún que otro altercado con Agarrón de por medio, eh, en fin, no toques a mi hija, en medio del público, ¿no? Totalmente lamentable. Bueno, la publicación del libro Leticia y yo eh, por Jaime Peña Fiel, que incluía declaraciones de Jaime del Burgo, un abogado que afirmó haber tenido una relación sentimental con Leticia incluso después de su casamiento de Felipe, sacudió los cimientos de Zarzuela, Leticia y Felipe no se divorciaron por la corona y por sus hijas, pero a mí es que esto me parece, y con esto creo que concluyo, me parece algo absurdo, que dos personas no tienen por qué estar juntas, sí o sí pero sean presidentes del gobierno, reyes, o sea, yo entendería perfectamente, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, eh, en, bueno, cuando hemos estado en directo, en los chats, en los comentarios, cuando me habéis llamado por teléfono eh, y habéis subido colaboraciones, eh, que es que entenderíamos perfectamente, o sea, para mí no sería, ah, oh, qué notición, qué escándalo, al contrario, para mí es un escándalo que sigan juntos y engañándose ellos, a sus hijas y a todos los españoles. No están bien, pues cada uno por su lado. Deja de ser reina, que va a tener una casa de verano, una casa de invierno, que va a tener su, su asignación más pequeña, pero la va a tener. No es necesario incluso hasta que trabaje. O sea, no sé qué problema tiene realmente la reina Leticia si, si no quiere estar con Felipe. Y Felipe, pues, pues no sé, no, no, no se va a caer la monarquía porque él reine solo, ¿vale? O sea, ni, ni tiene que empujar a su hija. A, con 18 años, a que sea reina, no, no, el, el rey solo, pues, como si quiere llegar a los 90 años siendo rey, estando eh, divorciado, no hay ningún tipo de problema, con o sin relaciones esporádicas, que no, no nos vamos a asustar los españoles porque no quiera casarse y tenga relaciones con algunas mujeres de, amigas de vez en cuando, o sea, eso, en, lo que haga en la cama el rey Felipe me da exactamente igual en ese sentido, ¿no? Mientras que haga bien su trabajo, oye, pues consiga, eh, digamos, eh, con otros países, pues bueno, tener esa diplomacia eh, para, para acuerdos con, con lo que sea, ya sea con, con, el, con el gasoil, con no sé, con desfavorecidos, no sé, ayudarnos entre nosotros mientras que cumpla bien su función, de verdad que no, no tengo, no tendría yo ningún tipo de problema en verlo con un rey divorciado. Yo creo que sería además bastante actual, bastante moderno, y, y acercaría casi más al público, ¿no? el hecho de verlo solo y, y yo no lo vería mal. No sé vosotros, ¿eh? a lo mejor me, con, me confundo y, bueno, en mi opinión, no es que me confunda, en mi opinión. A lo mejor a vosotros me, me decís, no, pues yo no lo veo bien, ahora tienen que aguantar. No sé, yo lo que han hecho el rey Felipe, o sea, lo que han hecho el rey Juan Carlos y la reina Sofía, lo he visto lamentable y ahora en los últimos años, que bueno, que ya de cara al público, son, ya sabemos todos que no, no están viviendo públicamente, no están viviendo privadamente entre ellos es lo mejor y de hecho no sé qué dice que por qué no se divorcian en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios saludo